En conferencia de prensa, el coordinador estatal del movimiento Lubiza, Manuel Antonio López Pacheco, pidió la intervención del gobierno del estado para evitar cualquier hecho sangriento en Asunción Ocotlán, donde aseguró que actualmente se vive una tensa situación. Responsabilizó al presidente municipal Miguel Muñoz Sánchez de utilizar recursos y maquinaria para fines personales, así como de reprimir al pueblo por haber pedido la revocación de poderes el año pasado. Diferencias políticas que lo han llevado a machetear a dos personas. Se organizaron, pidieron su destitución dentro de eh, la legalidad, dentro del Estado de Derecho, y solamente por eso. Eh, el, no logran sacar al presidente y el presidente se crea ahora con la autoridad de mandar a golpear a quien le pregunta por qué tiró el palacio municipal. La situación es, es muy tensa, la situación que se vive el clima es, es, de, es de, este, de suma preocupación y queremos llamar a las autoridades estatales que propicien con el presidente municipal un pacto de paz, un pacto de tregua para que eh, no sigan sucediendo esas cosas. Recordó que la última víctima fue Pedro Venegas, quien el pasado 10 de mayo salió con la intención de comprar regalos para las madres de la población. Sin embargo, fue mandado a golpear por órdenes del edil, despojándolo de dos teléfonos y 27 mil pesos, así como quemarle su unidad. Agregó que el preso político permanece a disposición del juez y purga un proceso donde se le culpa de tentativa de homicidio al indicar que disparó un arma de fuego, misma que señaló no aparece en el expediente. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.